It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in some morning in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what the f*** good name? What they gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to put mean on ya, like a dream when I'm rumbling, you're gonna scream, mama. So bring drama to the king, drama. Fight at you with extreme mana. Thank you, Brother Tech Nine. Thank you, Terramana. One take. That's a wrap. Face off. Hey, saludos, muy buenas tardes nuevamente en YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Disculpen que estos días estuve un poco, por decirlo así, desaparecido. Que pues estaba aprovechando estos últimos días, además de que pues de vuelta al trabajo, pues tenía la familia aquí, las que ya ayer los llevamos al aeropuerto, así que todo salió bien, gracias a Dios. Ya están allá en su casa ya en Puerto Rico, así que nada, aproveché el tiempo con la familia, entonces ya volvemos a la carga, ¿verdad? Y de por fin poder seguir haciendo los videos para ustedes, como siempre, con mucho gusto, ya que tengo varios productos aquí pendientes con ustedes. Tanto de los que he conseguido en los outlets, como he podido conseguir bastante recientes de estas ediciones. Así que vamos a Jax, mi gente. Vamos a empezar por aquí. Tengo varias cosas, pero estaba medio indeciso cuál iba a ser. Así que nada, vamos a empezar con este, que está aquí. Este me llegó de Dick's Sporting Goods, de la orden. Nombre de la bolsita, ok. Dick's Sporting Goods. Y este, lo estaba velando como muchos de los productos. Lo que he hecho es simplemente esperar a que los pongan en especial. Más los cupones de descuento que tengo, pues eso, con eso es que he podido seguir haciendo pedidos o órdenes de productos de The Rock. Porque honestamente está todo como que aguantado ahora mismo. Sacan una que otra cosa, como pasó con la gorra. Y todo demás, pues muchas veces lo ponen especial. Pero tienen más en especial lo que es en el website de Under Armour que en el mismo Dick's. Dix pone las cosas bien limitadas, no dura mucho tiempo cuando está en especial, no es lo mismo como si fuese el Under Armour. El Under Armour sí tiene bastantes cosas y llega un momento que ponen prácticamente todo en especial. Digo prácticamente porque obviamente no ponen los tenis, no ponen las botas, las sandalias, esas cosas no las ponen. Sí, los nuevos audífonos también los tienen en especial. Pero entiendo yo que es en la espera. Honestamente ya estamos casi ya a mitad de mes. Y no he visto ninguna reacción a otras camisas nuevas o algo. Entiendo yo que sería a finales de enero o principios de febrero. Cuidado si a mitad de febrero. Porque ya como que ha prolongado bastante este nuevo color. El último que sacó fue lo de que es como un chaleco y el pantalón que es para el frío, que hace el match con los tenis color gris, que ya compartí con ustedes el video. Y no he visto más nada nuevo hasta el momento, pero en la tienda o en el website de Dick's Sporting Goods, pues solamente fue la gorra que compartí con ustedes. Así que, nada, mi gente, pues simplemente estamos en la espera. A ver qué es lo que vendrá nuevo, o a menos que sea esta semana que viene ahora, pues. Empiecen a tirar nuevas cositas, nuevos productos de Deep Rock, ¿ok? Así que bueno, nada más y nada menos, mi gente. ¡Boom! No lo entienden por ahora. Pero esta es la bolsa en la que viene, de Under Armour. Como siempre, ¿verdad? A la basura. Y vamos a sacarlo ahora. Cuando lo saque ahora, se van a dar cuenta de lo que les voy a compartir hoy. Está la bolsita. Y vamos a verlo aquí. Recuerden que conseguí esto en especial, en oferta. ¿Ok? Más tenía cupo.
cupón de descuento de $10. Ahora sí, boom. ¿Qué hay, mi gente? Ustedes saben que está saliendo, si no me equivoco, en color azul. ¿Okay? Propiedad de Iron Paradise. Ustedes saben, el logo de D-Rock y el de Under Armour. Lo pueden apreciar bien. El pantalón corto, pues short pants. Y aquí, ¿verdad? Como dice, dice Under Armour Project Rock Terry, ¿ok? Terry, no dice en ningún momento short pants, nada de eso. Solamente dice Terry, Property of Paradise, ¿ok? Iron Paradise, es todo. Así que, ya saben, el pantalón corto, vamos a ver, ok, tiene sus bolsillos bastante profundos, ¿ok? Es bastante profundo los bolsillos. Me gusta porque la costura es bastante, déjame más hacia el frente, porque la costura es bastante ancha. Pueden apreciar aquí la costura, el ancho que es, y al igual aquí mismo, se dan cuenta el ancho, el grosor del cosido, ¿okay? La mano. Y es bastante profundo, ¿ok? Al igual, el otro lado obviamente es lo mismo, ¿ok? Grueso y grueso. Profundo. Ok, este que está aquí tiene como si fuera un bolsillo más pequeño. Honestamente yo nunca he entendido de ese bolsillo pequeño. No sé si será para poner tu llave, lo más seguro. O algún, bueno, celular, no creo. Quizás sí. A lo mejor mucha gente usa sus celulares sin protección, sin el cover. Pero trae, ya, dentro del bolsillo trae este otro pequeño que está aquí. Estira bastante, ¿ves? Yo diría más que es como para las llaves del carro. Es porque no es tan profundo tampoco. No es algo como para que te proteja todo el teléfono completo, ¿ves? Voy a hacer la prueba después, cuando lo vaya a utilizar, que lo más seguro sea el día de hoy, porque voy para el gimnasio. Lo más seguro, haga la prueba hoy, a ver, pero mi teléfono tiene cover y todo, que eso se pone bien grande, bien exagerado. Así que no creo que me sirva para eso. Y en la parte de atrás, pues, no hay nada, no tiene ningún tipo de bolsillo. Y si podemos ver la costura, miren, el ancho de cada sección, súper súper chévere, me gusta, bastante fuerte, ¿okay? Y vamos, ahora que estamos más cerca, pues les voy a otra vez a mostrar el logo, ¿okay? Property of the Iron Paradise, logo de D-Rock y el de Under Armour. Si de casualidad escuchan como un zumbido, es que el día de hoy amaneció bastante, bastante nublado, mucha lluvia, mucho, mucho viento. Una cosa, como decimos nosotros, una cosa loca. Así que el día de hoy está bien, bien ventoso, como decimos. ¿Okay? Los cordones, el gavete. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que a mí me ha gustado siempre esto, que fuese el cantito plástico o que sea más duro que hacer este nudo. Ya a mí nunca me ha gustado este tipo de estilo. Siempre me ha gustado que es plástico, que va a ir puesto bien duro, sellado. Que eso entiendo yo como que te asegura un poco más de que no se vaya a deshilar en un futuro. Esto pues simplemente es un nudo, todo el tiempo tú mismo lo puedes soltar, se te puede salir, ¿verdad?, el cordón del área de la cintura, pero cada estilo es diferente, ¿okay? Es bastante caliente, se siente bastante, como se dice, grueso, así que entiendo yo que tiene que ser. A la hora de hacer ejercicio tiene que ser un buen producto. Aquí está el precio
de lo que vale como tal. Honestamente no me recuerdo cuánto fue. No sé si fue mi total creo que fueron como unos casi son 65. Yo creo que me salió como en $40 el pantalón, ya que lo tenían en especial en ese momento, estaba en especial, más tenía el cupón de $10 menos. Y ustedes saben que eso siempre lo ponen especial, pero vuelve de momento que si vienen los taxes. Últimamente ya como que no cobran el shipping, pero obviamente es como todo. Tienes que pasarte de cierta cantidad de dinero para no pagar shipping. Y si no pagas el shipping, vienen los taxes. Así que siempre, siempre te van a sacar algo por encima de lo que esté puesto en especial. O sea que en especial, 100% en especial del precio, como ellos lo pongan, nunca te va a salir ese precio. A menos que use un cuponcito por el lado, como hago yo. Y pues lo aprovecho, lo utilizo. Y así pues bajo un poquito más. Y muchas veces cuando me pongo a mirar todo detallado, lo que esos $10 a veces se van hasta en el mismo shipping o en el mismo cobro de los taxes. Cuando viene a ver, te salió casi. Casi lo mismo de lo que dice online. Tú sabes que si está 45 y tienes un cupón de 5 pesos, pues te cobraron los taxes y fue la mitad de los 5 pesos. No, ay, pagaste casi lo mismo de lo que ellos tienen planteado en cuanto a lo que es el descuento con el taxes. ¿Okay? Así que eso de descuentos y cupones, casi siempre eso es un truco para ellos, para entonces economizarte que 2 pesos, 3 pesos, pero algo es algo, ¿verdad? Y aquí el papelito de siempre, ¿verdad? Como les hablo, lo escogí medium, fue hecho en Malasia, 80% de algodón, 20% de poliéster, ¿ok? Si me van a poner minutitos, mi gente, a lo que me lo pongo y así ustedes tengan la idea de cómo queda, cómo luce. Recuerden, este es size medium. Entiendo yo que me tiene que quedar un poquito largo. Estoy apenas como acostumbrándome a usar los pantalones que me queden a nivel de rodilla o un poquito más arriba, porque yo siempre los he usado más abajo de las rodillas, pero a veces por la posición en el banco o algún ejercicio de piernas que hago, pero obviamente como que obligado me los tengo que subir para entonces poder hacer el ejercicio más cómodo. Así que nada, mi gente, un par de segunditos para que vean cómo queda, cómo luce, ¿ok? Así que vengo, Jax. Ya, mi gente, ya estamos de vuelta, así que vamos en pie para que vean cómo queda. Un poquito la cámara. Ok, ahí estamos. Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Aquí está. ¿Ok? Como queda exactamente a nivel de la rodilla. ¿Ok? Ahí está. Bolsillo. Bastante profundo, chévere. Eso sí me gusta. Tiras completo. Está el logo donde era Armon. ¿Pueden ver? Y el de Aaron Paradise, ¿ok? Te cubre prácticamente mitad de lo que viene siendo el cuádriceps hacia las rodillas, ¿ok? Completo. Recuerden, este size medium, talla mediana, ¿ok? Ahí pueden ver. Parte de atrás, como a mí me gusta, que queden ahí. Un poquito más abajo de las rodillas. Un poquito más abajo de las rodillas, ¿ves? Hay veces que, pues, cuando voy a hacer algún tipo de ejercicio de pierna, pues me obligo a tener que subírmelo. He tratado con otros pantalones que tengo. Y, pues, obviamente, hay que buscar la forma de uno sentirse cómodo, ¿verdad? No estamos acostumbrados, yo, por lo menos yo, no estoy acostumbrado a usar mucho el pantalón que es arriba de la rodilla, como que no me gusta. Ya ustedes saben, ya medio viejo. Así que, y pues. Esos tiempos de antes, cuando jugaba baloncesto, pues siempre mis pantalones eran a nivel de las rodillas o más hacia abajo, no eran más arriba de las rodillas. Así que
Nada, mi gente, quería compartir este producto con ustedes hoy. Ya saben que durante estos días seguiré haciendo más videos para ustedes porque tengo varias cositas que compartir. Y ya estamos empezando poco a poco en la búsqueda de una buena laptop, una buena computadora para poder hacer los videos. No diría mejor, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacerlos así sencillos. Pero diría yo para tratar de ayudar a la gente de los que ¿verdad? Nos siguen, pero que no entienden nada en español, solamente es en inglés. Así que ese es mi mayor propósito, mi prioridad de conseguirme la, ¿verdad? La laptop, la tableta, lo que me convenga para este tipo de uso, que solamente sería para hacer videos. Así que estamos en ese, ya empezamos a hacer la búsqueda, qué opciones hay. Hasta mucha gente me han dicho, mira, usa el mismo teléfono, a veces el mismo teléfono trae más cosas que comprando una laptop, una tableta, depende de la calidad del teléfono y ya como tres muchachos me han dicho que sí, que es cierto, pero no quisiera cargar tanto el teléfono que después pues, se me hiciera todo tan complicado de bajar videos, de poner los subtítulos, de que tengo que borrar este otro video, sacar fotos, sacar muchas cosas, así que estamos en esa búsqueda, así que ya eso viene pronto, como siempre, ¿la? Con la ayuda de Papito Dios, pues poder comprar todas esas cosas y empezar a hacer los intros diferentes, más música, etcétera, etcétera, para pues poder seguir tratando de hacer el verdad que se vea mejor los videos y los intros y que esté al disfrute y al gusto de todos ustedes, que mi gente. Así que nada, como siempre, pulgar arriba, denle like, compartan los videos, dudas, preguntas en la cajita de los comentarios. Siempre estamos a la mejor disposición. Tengo dos o tres preguntas por ahí que no he terminado de contestar, que las he podido hacer poco a poco. Como les he dicho, he estado con la familia, así que pues, trabajo, familia, gimnasio, pues ahora pues tengo un poquito más de tiempo para dedicarme a las preguntas y con más calma seguir editando los videos, ¿okay? Y de igual manera me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armor, ya saben, de igual manera ya. Podemos compartir las fotos, informaciones, opiniones, ideas, etcétera, etcétera. Ok, mi gente, así que nada, se me cuidan y nos estaremos viendo muy, muy pronto en el próximo video. Chequeamos.